director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, presidió el pasado 9 de abril el acto de toma de posesión del nuevo jefe de la zona de la Guardia Civil en Aragón, el general de brigada Antonio Tocón Díez. Al acto, que tuvo lugar en el acuartelamiento San Fernando de la Briloj en Zaragoza, asistieron también el delegado de Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, el consejero de Política Territorial e Interior, Antonio Suárez, entre otras autoridades civiles y militares. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y en virtud de las atribuciones que me confiere la Ley de Régimen de Personal del Cuerpo de la Guardia Civil, a propuesta del Director General de la Guardia Civil y con la conformidad del Secretario de Estado de Seguridad, he resuelto destinar al General de Brigada, don Antonio Tocón Díez, para el mando de la 8ª Zona de la Guardia Civil, Comunidad Autónoma de Aragón, Zaragoza. Madrid, 24 de marzo de 2014. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. El director general de la Guardia Civil, en sus palabras, resaltó la amplia trayectoria profesional del general de brigada Antonio Tocón, acumulada tras 34 años de servicio, y le indicó que le corresponde la trascendental responsabilidad de proseguir con la mayor eficacia en el ejercicio de mando y la máxima eficiencia en la administración de los recursos el legado que recibe de quienes le precedieron, especialmente del general Germán Gómez, quien realizó un excelente trabajo en los últimos años. De orden de su majestad el rey, se reconocerá al general don Antonio Tocón Díez como jefe de la 8ª Zona de la Guardia Civil de Aragón, respetándole y obedeciéndole en todo lo que mandare concerniente al servicio. ¡Viva España! ¡Viva! Asimismo, agradeció a la sociedad aragonesa su apoyo a la Guardia Civil, una de las instituciones más valoradas por los españoles, ya que los ciudadanos saben que la Guardia Civil está al servicio de todos independientemente de los gobiernos que haya en cada momento. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de general jefe de la 8ª Zona de la Guardia Civil de Aragón con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento por la confianza puesta en mí a cuantos han considerado oportuna mi designación para este cometido. Me esforzaré para no defraudar a quienes me han hecho depositario de su confianza. También quiero dar las gracias a todas las personas que me acompañan en este acto y especialmente al director general de la Guardia Civil, que preside este acto, y a las autoridades que con su presencia realzan el mismo. A mis antiguos compañeros en esta plaza, mis jefes y amigos, que a buen seguro, algunos ya desde su retiro o reserva, hoy comparte conmigo emociones y recuerdos. Quiero empezar dando las gracias al Ejército de Tierra por permitirnos realizar este brillante acto militar de un cuerpo como la Guardia Civil, de naturaleza militar, en las instalaciones del acuartelamiento de la Brigada Logística de San Fernando, que sin duda alguna realzan este acto de toma de posesión de nuestro nuevo general. Quiero resaltar la presencia no solo de autoridades civiles y militares, sino de la sociedad aragonesa, por lo que ello supone de respaldo, apoyo a la Guardia Civil, a este cuerpo que pronto cumplirá 170 años y que es uno de los más valorados por la sociedad española. Y es uno de los más valorados por la sociedad española, no os quepa la menor duda, por vuestro trabajo permanente de servicio a España, de servicio a nuestra patria, de servicio a todos los españoles, independientemente del color político del gobierno de turno, atravesando por todas las vicisitudes
que habéis atravesado a lo largo de vuestra historia y, sobre todo y por encima de todo, porque el ciudadano sabe que, como dice nuestra cartilla, sois pronóstico feliz para el afligido, no mirando ni teniendo en cuenta ni sexo, ni raza, ni religión, ni credo político o sindical. Cualquier ciudadano que sabe que os necesita y os tiene cerca está plenamente convencido de que, como decía vuestra cartilla, sois un pronóstico feliz indudable. Pensativo de la vida y la esperanza, fuente de la salvación y la paz eterna, y de socorro de la vida que no acaba en feliz recompensa de su entrega. Que así sea.